Expo Flores y la Escuela de Floricultura te invitan a conocer todo acerca de nuestros seminarios web. Siempre preocupados por la excelencia en la capacitación y educación del sector floricultor. No olvides revisar nuestros webinars pasados y seguirnos en nuestros webinars futuros. Lo hacemos para innovar y trascender, siempre creando excelencia. Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este evento en vivo, donde se abordará el tema de normativa y oportunidades del cultivo de cannabis en Ecuador, que lo realizará el Ministerio de Agricultura y Ganadería y ha sido coordinado con Expo Flores y FENEAZUCAR. Este es un evento abierto y es un gusto para Expo Flores poder colaborar con estas entidades. El evento será desarrollado por Andrés Luque, quien se desempeña como subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a quien doy la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que tienen disponible en la barra que aparece a su derecha. Doy paso a Andrés. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, muchas gracias a todos. Un saludo a todos los presentes. Mi nombre es Andrés Luque, subsecretario de Producción Agrícola, y hemos estado trabajando en esta normativa y ya les vamos a explicar de qué se trata. Déjenme. Ok. Bueno, aquí una breve descripción del cannabis. Ya posee un pasado de 10.000 años. Esto es algo muy general que vamos a presentar. Ya desde 7500 a.C. ya existía en Japón. Sí. ¿Se puede ver en la pantalla de la presentación? Es que ahorita no me escuchan. Pues, okay, sí, la estamos viendo. ¿La podría poner, por favor, en modo presentación solamente? Está en modo presentación. ¿No se ve en modo presentación donde ustedes? No. Déjame salir de modo presentación y volverla a hacer entonces. Hola, copita. Está en... Sí, sé dónde está en modo presentación. Están acá. Bueno. Disculpa, hay una falla técnica. Estamos poniendo en modo presentación, pero no se presenta. No sé si ustedes tengan algún problema que continuemos así por cuestiones de tiempo. O dejo de compartir. No. Deja de compartir un rato y volvemos a compartir. Deja de compartir. Ya. Uh-huh. Ahora volvamos a compartir. Compartir. Ya. Presentación. Borra eso, por último, ok. Ya. Esto aquí lo vamos. Ya. No está funcionando lo de que se vea en modo presentación. Les ruego disculpas. Ok, bueno. No se preocupe, podemos continuar. Bueno, como ustedes saben, yo creo que ya muchos han escuchado que esto se prohibió. Se perdieron 100 años de conocimiento desde que se prohibió en 1925. No quiero entrar en detalles. Siguen viendo solamente la primera diapositiva, ¿no? Sí, en este momento estamos viendo la primera. Espérense. Yo, por si acaso, estoy en la tercera. Ahí.
Bueno, voy a tener que trabajar sin poner modo presentación en mi computadora por cuestiones de que sea mejor. Bueno, ajá, ahí ya cambió. Bueno, ahí ahorita cambió, sí claro. Entramos en materia. El 24 de diciembre se publica la reforma al Código Orgánico Integral Penal, esto es vía asamblea, en la cual se despenaliza el cultivo y productos del cannabis en Ecuador con un contenido inferior al 1% de THC, específicamente el delta 9 tetrahidrocannabidol, que es el componente psicoactivo de del cannabis. Este queda exento y todo lo que es por debajo de 1% se despenaliza. ¿Ya? Esto fue un grupo del MAC que lideró este lobby en la asamblea y se logró aprobar esto. A su vez, establece al MAC como órgano competente para emitir la regulación respecto a la reforma para que entre en vigencia la ley del 21 de junio. Es decir, hoy es 20 de mayo, el 21 de junio entra en vigencia. Y a partir del 21 de junio que entra en vigencia, la disposición transitoria da un plazo de 120 días para expedir la regulación a partir de la vigencia de la ley, que esto significaría 19 de octubre del 2020. Sin embargo, nosotros como ministerio no hemos estado cruzados de brazos y hemos trabajado en la normativa, está en una etapa de ya de un fine tuning, diría yo, donde ciertos detalles son los que hacen falta. Entonces, para eso tenemos aún 30 días para terminar de entregarlo. Nuestro compromiso es que el ministro firme el 22 de junio esto, o el 21 para que ya en 22 ya se aplique y como ministerio nos ahorramos 4 meses. Ahora, ¿qué significa que se haya despenalizado menos del 1% de THC? Abre el abanico a dos variedades. La que ven a la derecha es el cáñamo para uso industrial, que más adelante les explicaré para qué se usa. Que ahí ven cómo es un cultivo alto, ahí ven que tapa el tractor, es muy, muy distinto al de la izquierda. Ese soy yo en una visita en septiembre del año pasado a Oregon, donde ustedes ven que la planta es mucho más baja. Y es una planta fenotípicamente muy similar al cannabis psicoactivo, es decir, la marihuana. ¿Ya? Este motivo es el que hace que tengamos que hacer una regulación que sea estricta y que por este motivo lamentablemente no se permitirá el autocultivo. ¿No? Nosotros como ministerio no podríamos llevar control de casa en casa de gente que quiera sacar licencias para sembrar. ¿Qué es el cáñamo para uso industrial? Son plantas con menos de 1% de THC, pero también con un bajo CBD. Son plantas rústicas y altas, como las vieron en la foto, con una genética barata. En España, más o menos, esta genética cuesta $80 por hectárea. Aquí en el país, por ejemplo, una semilla certificada de maíz está por los $220, para compararlo con otros cultivos. Es un cultivo, como lo vieron en la foto, extensivo, mecanizable, ideal para zonas de la costa, pero no solamente de la costa, sino que en la costa la tierra es más barata y es más extensa naturalmente. Y es una oportunidad de reconversión de cultivos como la caña de azúcar. Los usos industriales de estas variedades son miles, fibras textiles de gran resistencia, semillas y aceites ricos en grasas. Esto es muy importante para los balanceados animales, por ejemplo. Combustibles ecológicos, lubricantes y bioplásticos, materiales de bioconstrucción de gran resistencia, celulosa para papel, materiales aislantes, piezas plásticas y textiles que ya la usan marcas como Audi y BMW, entre otras. ¿Qué es el cannabis no psicoactivo o cáñamo? Plantas con menos de 1% de THC, pero con un CBD con rangos del 10 al 25%. Es una genética cara, $1 por semilla actualmente, eso es en lo que se está comercializando. Estos cultivos pueden ser a cielo abierto o bajo invernadero. El que es a cielo abierto normalmente se usa para biomasa, para extracción de aceite y normalmente se usan densidades entre 2.000 a 5.000 plantas por hectárea. Y la de invernadero es flor, para consumo de flor, hay un mercado para consumo de flor y también para hacer los extractos ya de grado farmacéutico. Ya cuando se quiere meter a medicinas, ya sí es necesario meterse en los invernaderos. Estos extractos de aceite están destinados a la industria farmacéutica y cosmética, dependiendo del tipo de plantación que se haga.
y tiene importantes impactos en el área de salud que son epilepsia, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, dependencias químicas, ansiedad, psicosis o trastorno de espectro autista, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedad de Crohn, entre otros. Y también, muy importante al final, el acompañamiento de la quimioterapia o tratamiento antitumoral. Y en cosméticos para adicionar en champús, jabones, cremas, etc. Ahora, ¿qué busca el Ecuador? El Ecuador busca una normativa productiva y no especulativa como ha sucedido en otros países de la región. Más adelante hablaremos de eso también. Y aquí tenemos un pequeño análisis comparativo entre los tres tipos de plantaciones que hay, ¿no? Entonces tenemos cáñamo industrial, que es a cielo abierto naturalmente, el cannabis no psicoactivo, que es para el CBD a cielo abierto, y la misma genética ya en invernadero, ¿no? Los costos de producción en cáñamo industrial ya son bajos, con un riesgo bajo y obviamente una rentabilidad también más baja. Cuando ya hablamos del CBD a cielo abierto, ya nos vamos a alto, no hay un medio, porque una semilla de un dólar ya encarece, ya son cultivos de apenas en semilla entre $2,000 y $5,000, dependiendo de la densidad. Y en invernadero ya es muy alto por infraestructura y por densidad de semilla. Ahora, en la sierra y en la costa, ¿qué va a suceder? Tenemos que en la sierra vamos a tener, si es en el caso de CBD, ciclos de producciones más largos. Para el cáñamo industrial también los ciclos en la sierra son más largos, pero con un mejor contenido de CBD, ¿no? Y en la costa, en cambio, ciclos de producción más cortos, pero descompensa con el contenido más bajo de CBD. Nosotros creemos que en la costa se va a hacer más hacia el cannabis industrial, más que nada por las zonas de cañas de azúcar que ya están en industria. Entonces, como por el giro de negocios de ellos, los industriales seguramente se mantendrán en esa línea. Aunque no se descarta que también en la costa se desarrolle el CBD. Y viceversa, así como existe caña de azúcar en el norte del país, en la sierra, y caña de azúcar en la costa. ¿Cuáles son las ventajas de la normativa de Ecuador comparado con las otras normativas de cáñamo? Existen países como Colombia, por ejemplo, donde uno tiene que sacar la licencia frente a 5 entidades, 3 ministerios y 2 instituciones. Esto lo hace burocrático, lento. Nosotros, como Ministerio de Agricultura, vamos a tener la competencia desde la importación o producción de semilla hasta la biomasa o el primer aceite crudo, o sea, la parte netamente agroindustrial, lo que es materia prima. En Colombia, por ejemplo, una licencia se demora 1 año y medio. Nosotros, al ser una zona de instituto donde uno tiene que hacer los trámites, todo será más rápido. En otra cosa, el costo de las licencias en otros países puede llegar hasta los $30,000 y demora. Nosotros lo vamos a hacer que sea variable de acuerdo a lo que la gente siembre, ¿no? En otros países es la licencia y es independiente. Le cuesta lo mismo al que tiene 1 hectárea que al que tiene 10 o 20. Nosotros lo que estamos buscando es que los empresarios ecuatorianos que hayan tenido éxito como en el sector florícola y en otros sectores, somos agroexportadores y primeros en el mundo de varios rubros. La idea es que ellos también se dé la oportunidad para que también puedan crecer. Tenemos que recordar que nosotros estamos ahorita frente a una industria de precios sobrenormales y la idea es entrar a tiempo. No estamos tarde, estamos a tiempo porque vimos lo que los otros países cometieron errores. Colombia despenalizó y se metió en el negocio hace 4 años. Recibió 440 millones en los 2 primeros años. Sin embargo, en el 2019 y el 2020 no les entró ni un dólar porque nunca exportaron nada. Hicieron una exportación apenas de 100,000 semillas. Y esto se debe a que las licencias se volvieron una especulación. Entonces hubo el caso de una compañía canadiense que llegó, compró la tierra, sacó las licencias, invirtió 5 millones en todo el proceso, la vendió en 10 y se fue, y nunca produjeron nada. Nosotros vamos a evitar eso. No va a haber un negocio de licencias, las licencias serán intransferibles, porque lo que buscamos es que se genere divisas y trabajo. ¿Cuáles son las oportunidades del cultivo de cannabis en el Ecuador? Bueno, tenemos mayor acceso a mano de obra,
Tenemos 4 ciclos anuales, podemos tener producción todo el año y nuestra curva de aprendizaje será rápida. Yo les mostré una foto en Oregon. En Oregon, en ese momento, 2019, septiembre del 2019, existían 400 veces más hectáreas sembradas que el 2018, cometiendo muchos errores. Mucha gente se metió sin saber. Y tras de que mucha gente sacó baja productividad, como fue tanto la extensión, hubo una sobreproducción y eso hizo que las industrias no tengan capacidad de comprar y se compraban, como en todas partes del mundo, compraban un precio más barato, ¿no? El cultivo se adapta en varias zonas del país. Volviendo a los 4 ciclos anuales, en Estados Unidos o en las latitudes más al norte, más al sur, que son zonas templadas, solamente pueden hacer un ciclo en esa época y tienen que anotar todo para el siguiente año corregir. Nosotros, ciclo a ciclo, si uno programa las siembras, lo que sembró hace un mes, lo compara a lo del mes pasado y puede ir corrigiendo los errores mucho más rápido, ¿no? Bueno, aquí nuevamente el cultivo se adapta en varias zonas del país. Reconversión de cultivos. Hay una oportunidad ahí para cultivos de bajos rendimientos o con problemas de comercialización. Amenazas. Esto es muy importante. Yo creo que la mayor nube negra o la mayor preocupación nuestra debe ser los suelos con metales pesados. Nosotros somos un país con suelos de origen volcánico en todo el país y en zonas de las costas, incluso con suelos de origen marino, y ambos suelos presentan metales pesados, ¿no? Para la industria farmacéutica, principalmente, y todo lo que sea consumo humano, alimentos, el mercado internacional es bien estricto en esto. Estados Unidos no exige un certificado orgánico, pero exige análisis de laboratorio en los que son muy estrictos, tanto con metales pesados como con los límites residuales de plaguicidas. Puede existir una variación de THC por condiciones climáticas. Por eso nosotros propusimos que sea el 1%, porque en realidad el mercado internacional está, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 0.3%. Nosotros pusimos el 1% para que simplemente la gente no caiga en la legalidad si es que existe problemas cuando se siembran las semillas acá. Pero la gente tiene que apuntar a estar por debajo del 0.3 para poder vender afuera. Bueno, falta de experiencia en el cultivo y mercado incierto. Esta es una planta de ciclo corto y puede pasar lo que pasó en Oregon el año pasado, que mucha gente se mete al mismo tiempo y mucha gente quiebra. O sea, va a ser bien volátil al inicio. ¿Cuáles son las fortalezas? Tenemos una capacidad ya instalada en lo que es invernaderos en la sierra para las rosas, por ejemplo, que ya son leves modificaciones que tienen que hacerle. O, por ejemplo, para otras flores de fotoperiodicidad, como la gypsy. Ya se me fue el nombre, pero los floricultores me están escuchando. Ya existe un conocimiento muy parecido con este tipo de flores. Gipsophila. Nosotros tenemos el INIAP. El INIAP les quiere informar que ya a finales del año pasado firmó un convenio con su par de la India. La India es origen genético del cannabis, así como nosotros somos origen genético de la papa, centro genético. Con la India estamos trabajando en esto y ya pronto ese convenio ya se va a materializar en resultados. Y el INIAP también tiene una ventaja que tiene, la mayor fortaleza de ellos es el mejoramiento genético. Debilidades, los que son empresarios aquí, más que nada, que ya los conocen, seguridad jurídica, acceso a crédito, desconocimiento cultural por parte de la población, que hay una negativa frente a esto, que se piensa que ya esto es marihuana, aquí no hay nada de marihuana, no hay que usar esa palabra, no existe. Y bueno, la moneda dura de la cual ya todos los negocios de agroexportación sufren, ¿no? ¿Cuáles son las actividades permitidas y para las cuales habrá licencia? Importación y producción de semillas esquejes, siembra y cultivo, fitomejoramiento, fines de investigación y bancos de germoplasma, procesamiento, industrialización y exportación y comercialización de biomasa y o primer aceite crudo. Esto es lo que nosotros como ente rector vamos a poder controlar y regular. Ya de aquí para adelante, lo que se haga con la materia prima, tanto para mercado, cuando sea para mercados extranjeros, obviamente serán las normas de mercado extranjero con las que habrá que cumplir.
pero ya nosotros ya hemos conversado con ARCSA y ARCSA ya está consciente de que tiene que hacer la normativa para lo que se procese para venta interna y también para lo que se importe para venta interna, ¿no? Para desarrollar el mercado nacional, que no hay que descuidarlo para no solamente confiarse en el mercado internacional. Esa es otra problema de lo que han cometido países vecinos, que no permitieron la exportación de biomasa, por ejemplo, con el afán de desarrollar su industria local primero, pero un desfase ahí entre las licencias de industrialización que no estuvieron atadas a las de siembra. Entonces, hubo cosechas que simplemente no se pudo absorber ni en el extranjero ni en el interior de esos países. Nosotros en el proceso de licencias vamos a tener muy en cuenta que el que se quiera meter a cultivar lo haga ya con un contrato o una promesa de compra de una industria que también ya tenga el permiso aquí o de alguien en el extranjero. Y para eso vamos a hacer un due diligence cuando también hayan compradores en el extranjero. ¿Cuáles son los requisitos para las licencias? Bueno, primero que nada, personas jurídicas. Nosotros queremos que esto sea cuando esto ya existe en el país, que de entrada formalizar el sector. No queremos un sector informal. Y que creemos que una de las primeras cosas que debemos hacer para esto es que sean personas jurídicas, ¿no? El simple hecho de constituir una compañía ya hace que ya sea algo más formal. Entonces serán personas jurídicas, entidades públicas, cooperativas, asociaciones. Muy importante, nosotros hablamos mucho de asociatividad. No vamos a discriminar a los pequeños, pero los pequeños van a ser más fácil que se metan por asociaciones. Bueno, domiciliadas o establecidas en la República del Ecuador, debidamente registradas en el Registro Nacional de Licenciatarios y Solicitantes y autorizados por la Autoridad Agraria Nacional, la cual es el MAC. Mediante la licencia respectiva podrán desarrollar una o más actividades previstas en esta regulación. Certificado de antecedentes penales, personales, el representante legal de la solicitante, de sus directores y de los accionistas con más del 6% de participación, a través del cual se verificará que no haya sido declarado responsable penalmente mediante sentencia condenatoria en firme. O sea, alguien ya condenado, no alguien simplemente acusado, ¿no? Por delito de tráfico de estupefacientes, lavado de activos, corrupción y conexos. Documentos sobre estructura societaria o corporativa, estados financieros que demuestren la licitud de los recursos que se utilizarán para la siembra de semillas o esquejes de cannabis no psicoactivo o cáñamo para uso industrial. Bueno, la importación y producción de semillas con fines de producción, esto va a ser igual de lo que ya existen a los ASFAS, que es una ley ya existente para todas las semillas. Y esta normativa se atiende a esta ley que ya existe, ¿no? Entonces, primer paso, la genética debe contar con el permiso de análisis de riesgos de plagas de ARP emitido para Agrocalidad. Eso es algo que Agrocalidad hace con su par de los demás países y es de país a país, ¿no? Una vez que ya se hace el de Estados Unidos con Ecuador, ya se pueden registrar cultivares de Estados Unidos. Una vez que se hace con España, ya se pueden registrar todos los cultivares que ya también estén en España y así sucesivamente. Bueno, y el interesado deberá cumplir con lo siguiente: está registrado como importador de semillas, la semilla deberá contar con el registro de cultivar respectivo, presentar la solicitud de importación en cada importación, adjuntando la factura por forma, y licencia para que, como ya mencioné, es igual que en los otros cultivos ya existentes. Esto se hace, para los que no conocen los demás cultivos, cómo se hace, este es el proceso para semillas de maíz, arroz, etcétera. Sí hay una diferencia porque hay ciertos rubros que son prioritarios y otros secundarios y el cáñamo va a ser uno que se puede hacer ágilmente. Autorización para va a permitir la siembra para cannabis no psicoactivo y cáñamo para industrial que no sean los que estén notados en fronterizas o de playas. Se va a asegurar la legitimidad de la propiedad y documentos sobre inversiones, estados financieros que muestren la licitud del licenciatario. Para el transporte de los productos se deberá cumplir con los requisitos que se establecerán en la normativa. Contenedores completamente cerrados y documentos en regla. No vamos a solicitar análisis de metales pesados en los suelos, pero sí aclaramos al inversionista que el mercado exige productos libres de metales pesados y LMR, los cuales son límites residuales de plaguicidas. Más que nada para lo que es el cannabis no psicoactivo, el CBD, lo que va para consumo humano y para medicina, ¿no?
Esto lo aclaro porque, nuevamente, en otras normativas de otros países lo exigen. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien viene y yo le exijo que me demuestre el contenido de metales pesados, estaríamos perjudicando que alguien que sabe manejar una fertilización mejor o que contrate un consultor que sepa mejores técnicas de fertilización para evitar la absorción de estos metales pesados, tocando esos intentos, ¿no? Pero tenemos que ser muy claros que son cuestiones de mercado que los inversionistas tienen que tratar de superarlas. Procesamiento e industrialización. Se va a permitir el procesamiento de cannabis no psicoactivo para la elaboración de extractos y la industrialización del cáñamo de uso industrial. Soy enfático, nosotros vamos hasta lo que es materia prima. Estos deberían cumplir con buenas prácticas en manufactura y además se va a exigir trazabilidad en toda la cadena. Vamos a tener códigos QR para esto. Ya existe tecnología para esto y eso es lo que vamos a exigir que haya para esta industria. Se va a exigir que ahí está lo del código. Se podrá comercializar y exportar extractos de cannabis no psicoactivo derivados de cáñamo para uso industrial y biomasa para mercado local o exportarlos a extranjero. Y se podrá comercializar las semillas en el mercado local únicamente para consumo humano y animal y para los licenciatarios para siembra y cultivo. Exportación de semillas con fines de producción y comercialización. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia fitosanitaria y ambiental, de propiedad intelectual y acceso a recursos genéticos, autorizará la exportación. Tiene que contar con el registro de exportador de semillas. Deberá contar con la inscripción al Registro Nacional de Cultivares. Solicitud de la autorización de exportación de semillas. Deberá considerar el origen de la semilla. Y para semilla comercial, el interesado deberá contar con la autorización del obtentor, ¿no? Esto, nuevamente, son cosas que ya existen, no son cosas nuevas. ¿Cómo se ve el mercado internacional de importaciones y exportaciones? Bueno, esto es más o menos lo que tenemos de cómo es el mercado. Estados Unidos importa 893 millones, o sea, tienen un share market de casi el 30%. Le sigue Alemania, otro mercado de mucho interés, 249 millones. Y ahí ustedes ven en la lista cómo va creciendo Corea del Sur y Japón y los demás países más abajo. Mientras que los países que más exportan aceite de cannabis hoy en día es la India. Y aquí ya sobre la India, quiero decirles que la India va a ser el líder en lo que es esto. Por un motivo, no solamente son el centro genético de esto, sino que ellos también... son la farmacéutica de Estados Unidos y de otros países que tienen todos los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Entonces ellos tienen esas dos fortalezas. China, un gran exportador también, está en el 20.9%. Y ahí en la lista ustedes pueden ver que existen otros que ya están en el mercado, como Francia, España, Australia, Italia, etcétera, hasta abajo, ¿no? Países importadores de Asia, aquí también podemos ver. Esto ya es cáñamo industrial. Esto es mensual, imagínense, en $475,000, $296,000, $373,000, en lo que ya es cáñamo industrial. Países importadores en Europa de hilados de cáñamo, también en miles de dólares. 389,000, 333,000 mensuales. Importaciones de Estados Unidos y Canadá también de cáñamo industrial. 131,000, 210,000, 69,000. Ven que el cáñamo industrial, estamos hablando de miles de dólares, no de millones de dólares. Esto es cáñamo. Aquí estamos en los que son los exportadores ya en Asia, ya de cáñamo industrial. Repito, estos son fibras. Tenemos un total de $350,000, $887,000 en diciembre. Países exportadores en Europa de cáñamo. Vemos que son mercados todavía pequeños.
suman 109 mil en octubre del año pasado, 117 mil. Vean lo que es el cáñamo industrial versus lo que es aceite, ¿no? El mayor valor agregado está en los aceites, obviamente, en lo que es CBD, pero no deja de ser importante para nuestra industria local tener una alternativa, sobre todo lo que es caña de azúcar, que se puede convertir también en celulosa para papel. Existen ingenios que están en ese giro de negocio y puede ser interesante para sustitución de importaciones. Exportaciones de Estados Unidos y Canadá. Mira, eso no son grandes cifras. Y eso es más o menos el panorama de las exportaciones e importaciones del mundo, ¿no? Entonces, nuevamente yo repito, estamos frente a un mercado todavía joven, países que se están despenalizando poco, que se están metiendo, que estamos cometiendo errores. Y nosotros lo que creemos es que debemos darle la oportunidad a los empresarios ecuatorianos para que existan otras alternativas, para atraer inversiones y para que se generen divisas y empleo. Es un cultivo que no es fácil de manejar. Yo vi mucha gente que fracasó en Estados Unidos. Es un cultivo que hay que manejarlo ya, hablando ya del cannabis no psicoactivo, el que es para CBD y para medicinas. Responde a fotoperiosidad. Eso significa que las plantas emiten flor no por el desarrollo vegetativo, sino por la cantidad de luz que reciben. Eso significa que hay que ayudarse con infraestructura que genere luz para que los ciclos de sean más largos, ¿no? El desarrollo vegetativo es más largo y cuando uno acorta las 12 horas de luz, ahí emite flor la planta. Sabemos que existen genéticas que sí florean cuando hay el desarrollo vegetativo. Sí existen otras genéticas que uno las siembra y no son dependientes de la luz, pero tienen calidad más baja. Entonces, esa es la presentación. El objetivo de esta presentación era aclarar los tiempos. Ya vieron que nos vamos a ahorrar los 4 meses que en realidad tenemos. Nosotros no quisimos esperar a que sea el 21 de junio para ponernos a trabajar. Hemos sido responsables, hemos averiguado, leído otras normativas, hemos tenido entrevistas con gente de otros países, hemos recibido a varias gente. Estamos ya en una etapa final de fine tuning de esta normativa y tenemos 30 días para ajustarlo y lo vamos a terminar. Ese es nuestro compromiso, pero nuestro compromiso también es alertar. Nosotros no queremos que mucha gente se meta, crear falsas esperanzas. Tenemos también que ser conscientes de que la gente, el inversionista que se meta, tiene la responsabilidad de hacer todo el due diligence de las inversiones que va a haber. Y nosotros como Estado simplemente no ser un obstáculo y dar las herramientas para que tengan todos los elementos para poderse desarrollar, ¿no? INIAP con su investigación, el resto de la academia, existen otras universidades que también se van a poder meter en la investigación para que los empresarios locales tengan la oportunidad de tener mejores semillas lo más pronto posible. Y también ya embarcarse en lo que es la marca Ecuador Premium and Sustainable, tener buenas prácticas agrícolas y demás. Esa es toda la presentación. Y muchas gracias a los presentes. Muchas gracias, Andrés. Ahora podemos pasar, tenemos algunas preguntas, entonces podemos pasar a revisarlas. Sí, escucho. Ok, entonces dice. ¿Se ha considerado la zona oriente del país para la siembra? A ver, la zona oriente, por motivos de alta humedad relativa, no la hemos discriminado. En ninguna parte de la normativa hemos dicho que se discrimina, pero dudo que sea recomendable por la alta humedad relativa, que puede traer muchos problemas de hongos y demás, ¿no? Al menos que alguien se quiera lanzar a hacer una inversión de invernadero allá y por ahora me tuvo que querer,
pero no, no es recomendable por ese motivo, igual que el Esmeraldas o Santo Domingo, ¿no? Muchas gracias. Aquí dice, ¿dónde se puede realizar el registro para sembrar cannabis y cuáles son los requisitos que se debe presentar? Bueno, en la parte de semillas ya existe una ley, que es la LOAFAS. Esa es la... Para sacar licencia tenemos que esperar a que el 21 de junio nosotros entreguemos la normativa, ¿no? Eso, nuestro compromiso es que ya el 21 de junio se pueda responder eso. ¿Existen plantas de cannabis con menos de 1% de THC? ¿Dónde se pueden conseguir este tipo de semillas? Bueno, Estados Unidos y Canadá tienen bastante esa genética e incluso es con menos del 0.3%. Repito, nosotros pusimos el 1% para evitar que la gente que se le pase por cualquier motivo de fertilización, de clima, etcétera, condiciones externas, alguien no caiga en la ilegalidad, ¿no? Porque a partir del igual o más del 1%, nosotros dejamos de tener competencia y tenemos que avisar al Ministerio del Interior porque ya es un estupefaciente. Perfecto. Lo cual no es muy posible, o sea, casi imposible que suceda, porque si la semilla ya está para menos del 3% allá, que haya un brinco tan grande es poco probable. Ya, aquí dice, ingeniero Lugue, buenas tardes. O sea, las personas que quieren cultivar para uso farmacéutico, ¿no se va a poder o sí? Como persona natural, no. Como compañía, sí, por supuesto. Pero no, no el autocultivo, no en casas, no en el patio de la casa, eso no, porque como lo dije desde un principio, es muy difícil de reconocer visualmente si una planta es con ingredientes psicoactivos o no. O sea, fenotípicamente son muy iguales. Para los que no son técnicos, fenotípicamente, por ejemplo, dos hermanos gemelos tienen el mismo DNA y son idénticos. Son genotípicamente y fenotípicamente exactos. Sin embargo, son famosos casos de actores que tienen un doble o presidentes, alguna personalidad famosa, y existe una persona en otro rincón del mundo que no tiene ningún parentesco con esa persona. Sin embargo, son igualitos y nadie los reconoce. Son genotípicamente distintos, pero fenotípicamente idénticos. Esto sucede con la genética de cannabis no psicoactivo y la marihuana. Fenotípicamente son muy similares, no hay cómo reconocerlas. O sea, existen máquinas para hacerlo, se pueden tomar muestras, pero no hay cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros como Ministerio de Agricultura, emitir licencias a personas particulares que tienen en su casa y después llevar control, porque tampoco se lo puede medir en la semilla, uno no sabe si la planta va a ser psicoactiva o no, es prácticamente imposible. ¿Se puede utilizar la materia seca remanente de la extracción de CBD para uso industrial, textil, celulosa, etcétera? A ver, si entiendo bien la pregunta, hay una genética que es, así como existe el ganado, tenemos ganado lechero y ganado de carne, pero existen las doble propósito. Existe una genética de cáñamo industrial que también se puede aprovechar algo para CBD, es un contenido más bajo, pero por ejemplo, a la hora de sacar la licencia y de presentar los documentos, el que se meta a hacer doble propósito, en este caso, inmediatamente se atiende a la más estricta, es decir, a la de cannabis no psicoactivo al aire libre. Entonces, el doble propósito cae ahí. Solo se habla de industriales. ¿Qué pasa con los cultivos medianos y pequeños? Los cultivos medianos sí se podrán, pero tienen que tener un comprador. Nosotros no vamos a ser responsables en darles licencia a todo el mundo, sobre todo en un cultivo de ciclo tan corto, si no sabes a quién le vas a vender, sea en el mercado local o en el mercado extranjero. En el mercado local, obviamente, tiene que ser con alguien que ya tenga licencia de industrialización, que vaya a absorber la cosecha. Y para el mercado externo, hacemos el due diligence de averiguar quiénes son los que van a comprar y exigir documentos de que haya un contrato de por medio. En el caso del Oriente, ¿los ciclos cómo están estimados? ¿Cortos o largos? ¿Y el contenido de THC? Bueno, vuelvo a repetir, el Oriente, lamentablemente, por condiciones climáticas y de alta humedad relativa, no son recomendables. No se va a poder desarrollar este cultivo en el Oriente.
un costo por hectárea de la licencia? Bueno, eso es, yo les expliqué, tenemos todavía 30 días para terminar el fine tuning y el costo de la licencia va atado a costos de tecnología que hay que adquirir para los controles de THC y en eso ya estamos, ese es el fine tuning que estamos terminando y eso es lo que estamos, tenemos por terminar pendiente en estos 30 días que nos quedan. En 30 días que nos quedan porque nosotros tenemos la voluntad de entregarlo en esa fecha porque en realidad son 5 meses que nos quedan. ¿Las licencias serán obtenidas de manera descentralizada o solo en Quito o Guayaquil? El MAC está descentralizado, se puede meter las carpetas en las distritales, pero serán analizadas en Guayaquil, donde existe la Dirección de Agrobiodiversidad, que es la que se encarga de semillas y donde hacemos los registros de cultivares y demás. ¿Cómo se manejará el proceso para adquisición de semillas? Bueno, vuelvo y repito, el proceso de adquisición de semillas, ya existe una ley para eso. Los que ya han importado semillas antes saben exactamente a qué me refiero. Y si no, podemos crear un link o en el link del MAC realmente es donde salen estas inquietudes, ¿no? Eso ya existe. En la normativa, en lo que es semillas, se ata a la ley de semillas ya existente. ¿Exclusivamente en cáñamos el tema de metales pesados y pesticidas afecta la calidad del mismo? Totalmente, son condiciones de mercado, el mercado, sobre todo si es para consumo humano e incluso para textiles, porque mucha de la gente que compra textiles, el target de la gente que compra estos productos de textiles que son de hemp, es gente que tiende más a comprar cosas orgánicas, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que analizar como inversionista es a qué mercado quiere llegar. Esa es mi primera recomendación, no solamente para este negocio, sino para cualquiera. Primero, saber quién me va a comprar. ¿Se va a regular la importación de semillas y derivados del cáñamo industrial o cannabis no psicoactivo y cuáles serían los requisitos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Se va a regular la importación de semillas y derivados del cáñamo industrial o cannabis no psicoactivo y cuáles serían los requisitos? Mira, para lo que es importación de semillas, nosotros somos la autoridad competente. Si ya son derivados, si no es biomasa o no es aceite crudo, ya cae fuera de nuestras competencias y ya ahí entran otras entidades del Estado como ARCSA para regular eso. ¿El Ministerio va a brindar el soporte y capacitación para los nuevos emprendimientos en estos cultivos? Vamos a realizar webinars como estos. Con la mayor información que nosotros ya tenemos y hemos podido investigar. Sin embargo, yo quiero aclarar que obviamente yo nunca he manejado una plantación de estos. Quizás haya algún ecuatoriano que haya trabajado en el extranjero y tenga experiencia y regrese a hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado con la gente que uno se asesora y los expertos, ¿no? Hacer el due diligence de quién es y que la experiencia sea veraz. Porque lamentablemente hemos visto que ha habido muchos eventos de muchos expertos. Y yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. El que se mete en esto tiene que ser un empresario que sepa sus capacidades y sus debilidades, investigar bien y contratar a la gente correcta para poder salir adelante. Para poder producir se tiene que obtener una licencia, tanto para personas naturales y jurídicas. Para personas naturales no habrá licencias. Nosotros queremos que de entrada esto sea un sector formal, eso lo quiero dejar muy claro. Y una de las maneras para que haya un sector formal, la primera barrera es que sea una persona jurídica, no natural. Si mi cultivo reporta más de 0.3% de THC, ¿no se puede exportar? Depende del mercado. Si es Estados Unidos, vas a tener problemas. Que es el principal comprador, ¿no? Puedes buscar otro mercado, un mercado local, porque está despenalizado dentro del país. Entonces, el mercado interno si ya es para el extranjero, va a depender del país al que exportes. ¿Qué proceso se debe seguir para producir semilla y esquejes? Bueno, eso ya es algo bien técnico. Para producir semillas necesitas las plantas madres, comprar genéticas, necesitas el cannabis, es una planta que tiene machos y hembras,
tienes que sembrar y cruzar tus machos con tus hembras y sacar las semillas, ¿no? Y del vegetativo sacar esquejes. Eso ya es algo más específico. ¿La ley para cultivar con enfoque medicinal el cannabis ya está aprobada o está en discusión? A ver, aquí hay que aclarar una cosa. Cuando la gente dice cannabis, y hay que aclarar los términos. Nosotros nos metimos en el cannabis no psicoactivo. En ciertos países que tiene condiciones, que tiene características medicinales, que es el CBD, ¿ya? El THC también tiene condiciones medicinales, y en otros países cuando dicen cannabis medicinal se refieren al cannabis con THC. Nosotros no vamos a estar en el cannabis con THC. Entonces, yo más bien quisiera que me aclaren la pregunta si se refieren a cannabis no psicoactivo alto en CBD o cannabis con THC. Si es cannabis con THC, no, con más del 1% de THC, no habrá licencia. Sigue siendo un estupefaciente. En la provincia de Loja, que es cálido seco, ¿es posible sembrar? Sí, Loja, yo creo que va a ser una buena oportunidad para Loja, totalmente. ¿A partir de cuántas hectáreas de cultivo generan las licencias? Eso va a depender. Yo les mostré tres tipos de plantaciones, las de cáñamo industrial, que son extensivas. Esas van a ser de 25 hectáreas para arriba, pero ahí en el fine tuning que queda todavía estamos analizando esa parte, pero sí van a haber mínimos. Pero los que tengan menos de cualquiera de los tres tipos de cultivos, los que tengan menos de esa área pueden sembrar, pero asociativamente. Eso quiero dejarlo muy claro. No se va a discriminar, sino que los pequeños preferimos manejarlos asociativamente. Y para eso ya también existen leyes sobre asociatividad. Con respecto a las zonas de producción del cannabis, ¿necesitaría saber qué tipo de suelos y condiciones edafoclimatológicos requiero para obtener una producción exitosa? Así es. Como dije hace un rato, zonas muy húmedas, se te va a llenar de plagas el cultivo. Muy probablemente la mayoría de los mercados exigen orgánico y eso va a complicar, ¿no? En suelos, sí hay, obviamente todo cultivo se desarrolla mejor en ciertas zonas, pero por ejemplo, ¿quién iría a pensar que en la península de Santa Elena se iba a desarrollar el cacao o el banano orgánico como es hoy en día, ¿no? Entonces, si a alguien se le hubiese ocurrido decir no puede sembrar el cacao aquí o banano orgánico aquí, nunca se hubiese hecho, ¿no? Entonces, nosotros no queremos caer en eso, pero sí queremos advertir dónde sería mejor y dónde va a haber dificultades, pero eso ya es cuestión del due diligence de los inversionistas. Siempre va a haber alguien que se las ingenia para producir mejor o para superar barreras, y nosotros no queremos ser un obstáculo en eso. ¿Quién hará la certificación de valores y producto? ¿Puede hacerlo un laboratorio particular? Bueno, eso, como dije, nosotros tenemos 30 días y eso es parte del fine tuning que estamos haciendo. Nosotros obviamente tendremos que certificar ciertos laboratorios, pero también tendremos que realizar la compra de ciertos equipos. ¿Se puede usar en hidroponía? Mira, se puede usar en hidroponía. Yo he visto fotos, mucha gente, o sea, esto ha sido un cultivo con precios tan buenos que hay gente que se ha metido a hacerlo en macetas dentro de invernaderos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que el Ecuador se debe preparar para los precios sobrenormales que existen o que existirían, revertirlos y hacer economías de escala. Como todo, los cultivos tienden ya a llegar a márgenes bien bajos y eso se supera haciendo economía de escala, y para eso la gente que se mete en esto tiene que ser consciente de que tienen que crecer. O sea, son negocios en los que uno tiene que crecer para hacer economía de escala y tener una ventaja cuando ya los demás países, que poco a poco se van abriendo, en 2 o 3 años habrán muchos países metidos en esto. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esos 2 o 3 años, o 5 o 10, uno no sabe cuándo va a madurar la industria, para tener costos de producción competitivos y tener posicionada la marca en Ecuador en este cultivo. ¿Para importar la semilla tiene que dar el visto bueno a alguna institución?
Bueno, lo dije en la presentación, Agrocalidad, que es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, tiene que hacer el análisis riesgos plagas. Eso es para evitar que, por ejemplo, si trae semilla de un país, venga una plaga que pueda afectar a los cultivos ya existentes del mismo cannabis o de cualquier otro cultivo. Entonces, sí, va a estar Agrocalidad de por medio, que es una unidad adscrita al MAC y el Ministerio de Agricultura, que ya existe una ley de semillas para estos fines. ¿Cuándo entraría en vigencia el reglamento? Como le dije en el principio, nosotros desde el 21 de junio tenemos hasta el 19 de octubre para hacerlo. Pero si lo presentamos el 21 de junio mismo, como pretendemos hacerlo y nos comprometemos a hacerlo, entraría en vigencia. Perfecto. Esas son todas las preguntas que yo tengo. Entonces, bueno, creo que hemos resuelto la mayoría de inquietudes que tenían las personas. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias al MAC y a FENASUCAR. No existen preguntas de parte de los socios de FENASUCAR que quieran hacer. ¿Tienes algún contacto con ellos? Una aclaración que quisiera hacer. Nosotros cuando hicimos esto, quisimos hacerlo primero a los dos sectores que creemos que más necesitan estas opciones de reconversión, ¿no? Que son el sector florícola y el sector cañicultor. Cuando conversamos con ustedes, yo entendía que la plataforma apenas iba a permitir 250 personas. Hoy en la mañana, cuando me confirmaron que ya el sistema soporta hasta 10.000 personas, dije, entonces hagámoslo público porque no quiero que se dé la impresión de que estamos escondiendo algo, de que estamos siendo favoreciendo a un solo sector. Teníamos pensado hacerlo así por sectores, pero ya que la plataforma lo permite, preferimos hacerlo abierto. Sí. Sí, muchísimas gracias, Andrés. No sé si tal vez tiene algunas palabras ya de despedida. Bueno, agradecerles la atención a todos, enfatizar en que nosotros queremos una ley productiva que esto genere divisas y empleo. No nos interesa realmente que vengan capitales golondrina a invertir, vender e irse y que nunca haya producción. Queremos un sector formal, por eso tengo que ser también enfático en que lamentablemente no se podrá permitir el autocultivo. Pero los agricultores pequeños, mediante asociatividad, sí podrán entrar al mercado, pero ya es cuestión también de que ya existen las leyes para eso, pero también tiene que haber la voluntad de parte de ellos y la organización para lograr. Y también los recursos económicos, ¿no? Con semillas de un dólar, la semilla, sabemos que es algo bien caro. Voy a contestar una llamada de alguien, de FENASUCAR, quizás me quiere preguntar algo. Aló. 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 Bueno, no se puede comunicar. Si eres cañicultor, claro, no, esto no es para los ingenios solamente, cañicultores también pueden convertirse, pero tienen que tener el mercado. Nosotros vamos a ser muy enfáticos en que queremos siembra con contrato. Así como lo estamos promoviendo en estos rubros, vamos a aprovechar que podemos normar este cultivo para hacer que las cosas sean con contrato. ¿Aló? Sí, dígame, Miguel. Sí, ahí está respondiendo la pregunta. Ya escucho que el audio está atrasado. Sí, se cortó. No lo escuché yo. Dígame. Estoy en línea todavía, por si acaso exponiendo. Pero se deja de ponerlo en... ¿Lo puedo poner en altavoz? Aló. A ver, Andrés.
a nombre de Fenasúcar te agradezco. Interesante la presentación. ¿Aló? Aló, sí, lo escucho. Sí, lo escucho. A ver, Andrea. ¿Sí? ¿Sí? Lo escucho, Miguel. Apague el audio de la exposición porque el audio está atrasado. Ya, a nombre del Instituto Azucarera, yo creo que es un producto interesante, de alto riesgo. De alto riesgo, hay que estudiar muy bien la parte tecnológica. Ya. Apague el audio de la exposición porque el audio está atrasado. Ya. Bueno, le corté porque, como vieron, el audio estaba bastante desfasado, pero ahí lo que me dijeron era el problema de la comercialización y apoyo del gobierno. Nosotros como MAC, que somos parte del gobierno, el apoyo nuestro es hacer una buena normativa para que se puedan desarrollar y obviamente generar eventos y avisarles cuando haya eventos. Hay bastantes ruedas de negocios. En eso vamos a ser precavidos de tener informados, informar cuando hayan ferias importantes para que la gente pueda asistir. Sobre todo aprovechar ahorita en esta época que está habiendo muchas ferias virtuales y se debe aprovechar esta coyuntura para poder tener más acceso a conocimiento. Y hablando, ahorita que mencioné la palabra coyuntura, yo quiero explicar que esta normativa es en base a la coyuntura actual, ¿no? La coyuntura actual, existe el cupo del THC, pero uno no sabe qué va a pasar en el tiempo. Entonces también hay que estar muy atrás de cuál es el siguiente trend. Estos son trends y hay que estar atrás de estos trends para estar pendiente de lo que va a suceder y saber en qué línea de negocio uno meterse. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, Andrés, por toda esta información. De nuevo, gracias a todos los asistentes, a todas las personas que estuvieron conectadas en este evento en vivo. A nombre de Expo Flores y la Escuela, les agradezco muchísimo. Y bueno, por nuestra parte, pues igual estaremos apoyando y realizando eventos conjuntamente para sacar adelante esto. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Muchísimas gracias. Pasen bien.